Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad, el lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de Nicaragua. Yo soy Lilibet Gutiérrez. Yo soy Lester Arcia. Gracias por estarnos acompañando en esta edición de hoy, lunes 25 de mayo de 2020. Recuerde siempre seguir nuestras plataformas digitales en www.vocesenlibertad.com. También nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así es, en este momento les vamos a presentar las noticias más importantes de nuestros medios aliados. En una entrevista con Carlos Fernando Chamorro para Confidencial, dos expertos expresan que los hospitales en Nicaragua están completamente repletos y esto muestra la incapacidad de los hospitales en Nicaragua. Veamos la nota. Doctor Juan, la información preliminar que ha logrado confirmar Confidencial sobre la cantidad de pacientes COVID o de neumonía atípica en los hospitales en este momento sobrepasa los 500 pacientes contagiados. ¿Cómo valora usted esa cifra que recoge lo que está ocurriendo en Managua, Masaya, Chinandega, León y Matagalpa, y no el resto del país, y la capacidad de respuesta de los hospitales y del personal médico ante esta crisis? Esto es algo que estábamos esperando ver. Ya desde hace algunas semanas se había hecho alguna predicción en ese sentido, de que íbamos a llegar a un momento en que los hospitales iban a ver saturados e incluso sobrepasados en sus capacidades. Lo que estamos viendo es, digamos, el comportamiento natural de la epidemia. Ya desde hace unas 3 semanas aproximadamente, hemos observado que el número de casos se ha venido incrementando rápidamente en los hospitales, de tal manera que algunos hospitales, como el alemán nicaragüense, hace una semana tuvo que ser ya destinado solamente para la atención de las personas con COVID, pero también otros hospitales como el Manolo Morales, para poner un ejemplo, prácticamente la mitad del hospital ya está orientado para el tratamiento de estos enfermos. Esta es una situación que todavía no llega, obviamente, a la saturación del servicio, pero yo creo que es que va rápidamente progresando y quizás sea cosa de días para que en realidad los servicios se miren sobrepasados. Esto es nada más la punta del iceberg de lo que estamos viendo en las instituciones públicas, incluso no solo en los hospitales públicos, sino que vemos también en las instituciones privadas que están llevando a niveles de saturación importantes, como por ejemplo el Hospital Militar, el Hospital Bautista, el Hospital Salud Integral y otras instituciones que brindan servicios privados. Estamos los médicos que estamos preocupados por la situación. Estamos sobrepasados en nuestra capacidad, estamos dedicándonos a atender a la gente y a tratar de salvarla. Que uno ve los muertos, ¿no? Cada vez que paso visita me encuentro en uno de los hospitales donde trabajo 3 cadáveres diarios, a veces 2, a veces 1. Claramente la cantidad de muertos que reporta el gobierno no tiene nada que ver con la realidad, son muchos, muchos más. Eso se ve a simple vista cuando uno pasa visita. Entonces, así es como ocultan los casos sensibles, que son los de los colegas infectados, también ocultan los casos de mortalidad y también la causa de la muerte, están cerrándola de manera distinta. Esto es lo que está pasando en Nicaragua y así lo retomó Confidencial. En otras informaciones, Claudia López reclamaba el cuerpo de su pariente luego de haber pagado $7,000 al Hospital Bautista y que estos extraviaran el cuerpo de su familiar. Veamos la siguiente nota de Nicaragua Investiga. ¡Que mi paciente! ¡Que aparezca mi paciente! Aquí nadie le dice nada por temor a que no le va a tratar el paciente, pero aquí no le regalan un centavo. Y siempre que se escriba
El reclamo de Claudia López se hizo viral el viernes en redes sociales. Desesperada, exigía que le entregaran el cadáver de su familiar, pues según ella le habían dado el cuerpo equivocado. Claudia asegura que su pariente ingresó al Hospital Bautista de Managua el pasado 13 de mayo por complicaciones respiratorias y falleció 9 días después de su hospitalización. La cuenta resultó en más de $7,000. Sin embargo, ella ahora incluso duda de la fecha de muerte de su familiar porque dice que mientras estuvo internado, nunca le permitieron verlo ni le dieron pruebas de su condición de salud. A mí no me consta porque ellos estaban en la obligación. Mire, como usted no puede entrar a cuidado intensivo, aquí está la foto de su familiar. O una videollamada, aquí está su familiar vivo. Porque no solo en mi casa, porque me quemé una señora que su paciente había muerto y le habían cobrado 2 días de cuenta. Según dice, el hospital le pidió que llevaran un ataúd especial porque además que su paciente era de contextura ancha, por efectos de los tratamientos su peso era ahora de 300 libras. Sin embargo, al recibir el féretro sellado, se dieron cuenta que este pesaba mucho menos de lo indicado. Esperaron que cancelara cuando ya llego yo con la funeraria, me entregaron un cadáver de una... Mi paciente era gordito, 250 libras y alto. Cuando el muchacho de la funeraria se percata que el cadáver quedaba extremadamente grande en el ataúd y que se balanceaba. Entonces ellos me mandan la foto, él me manda la foto y me dice, mire, así, así. Entonces mi cuñado le dice, no, es el cuerpo. El Hospital Bautista emitió un comunicado este lunes y dijo que se siguieron todos los protocolos del MINSA para el manejo de cadáveres y que el cuerpo se entregó a su hijo y no a los parientes que hicieron el reclamo. En Nicaragua no se ha establecido un parámetro de cuarentena para prevenir la curva de contagio del COVID-19. En este reportaje especial de La Voz de América, expresan muchos nicaragüenses que se sienten con mucho temor porque las medidas que ha tomado el régimen de Daniel Ortega no son las pertinentes. Veamos. Danis Cruz, junto a sus 3 hijos, aún llora la ausencia de su esposo Eddie Aguirre, quien fue sepultado la noche del pasado viernes tras fallecer en un hospital de la ciudad de Mazatepe, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Managua. Tenía que ser enterrado inmediatamente. Incluso vinieron, pues yo hasta cierto punto los pude, ¿verdad?, ver, despedirme solo de largo, que es lo que más me duele porque yo no pude ni verlo. Esta familia asegura que le notificaron que Eddie Aguirre fue diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, lamentan que en casi una semana no han recibido ningún tipo de atención. A mí nadie me dijo, usted va a cuarentena. No hubo nada, simplemente pues que nosotros hemos tomado las medidas de prevención, ¿verdad?, por responsabilidad de nosotros. A César Aguirre, padre de la víctima, le preocupa que la falta de una cuarentena implementada por el Estado ponga en riesgo a su familia. Es aquí donde deberían de estar en cuarentena. Pienso yo que así deberían de hacerlo, pero aquí no hay nada. Sin embargo, algunos funcionarios estatales califican las denuncias de estos ciudadanos como noticias falsas. Dicen que la mentira tiene patas cortas y vemos que en medio de esta pandemia nuestro país tiene los mejores resultados en la región centroamericana para no compararnos con otros. Según la Unidad Médica Nicaragüense, varias familias contagiadas de COVID-19 no han sido aisladas como recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo que podría acelerar la propagación de la pandemia. No obstante, las autoridades sanitarias sostienen que trabajan de forma responsable para contener la enfermedad. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El gobierno comunal de Laguna de Perlas expresó a la población de que no habrán más aglomeraciones de más de 10 personas. Así lo reporta La Costeñísima. El gobierno comunal de Laguna de Perlas ejerció su autonomía al cancelar inmediatamente toda actividad donde haya concentraciones de más de 10 personas. Eso incluye actividades deportivas, celebraciones religiosas, asistencia a bares y restaurantes. Los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos para que los clientes lleguen a comprar y se retiren. Ordenan además que todo establecimiento comercial debe estar equipado con agua, jabón, desinfectante para manos y cloro, para que el comprador pueda desinfectar sus manos y zapatos antes de entrar al local. El gobierno comunal de Laguna de Perlas también regula la entrada y salida a su municipio para prevenir a sus pobladores de la pandemia del coronavirus.
El radiólogo Mario Mayorga de Chinandega ha superado la crisis del COVID-19, así lo reporta 100% Noticias. Buenas tardes, doctor Mayorga. Bienvenido. Aquí estamos todo el equipo que tenés ahí a la par tuya, ¿verdad? Que fuimos los que batallamos con usted, ¿verdad? El equipo del hospital, médicos, enfermeras y Ministerio de Salud. Siempre estuvimos en la batalla dando todo lo mejor de nosotros para usted, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios primero que hoy en este día usted está saliendo, ¿verdad? Bueno, quisiera dar las gracias primeramente al Altísimo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Virgen por haberme sacado de aquí y haber puesto su mano en cada uno de los médicos, enfermeras, laboratoristas y hacer maravillas como las que estamos viendo ahora, devolverle salud y vida a las personas. También quiero darle gracias a todo el equipo médico que tiene que ver en la parte nacional y local, que ven cada caso en particular para darle una mejor solución. Gracias. Nos vamos a meter a cuidarse a la casa, ¿verdad? Mirábamos en imágenes al radiólogo Mario Mayorga saliendo del hospital de Chinandega dado de alta. En otras informaciones, la conferencia episcopal llama de oportunismo político el mal manejo del coronavirus del régimen de Daniel Ortega Murillo. Veamos el siguiente reporte. Una realidad que nos interpela. La pandemia del COVID-19 vino al mundo sin que nadie la esperara, más aún sin que nadie estuviera preparado para enfrentarla. También la pandemia vino a nuestra querida Nicaragua, un país empobrecido con el agravante de una crisis sociopolítica. Constatamos que todo nuestro pueblo fiel está consciente de la fragilidad y vulnerabilidad en la que se encuentra el sistema de salud pública, la rapidez con que avanza el contagio, la verdad sobre el número de contagiados y muertes a causa del virus. Con nuestro pueblo estamos sufriendo su incertidumbre, dolor y muerte. La manipulación de la conciencia, coacción y oportunismo político en el manejo de la pandemia. Exhortamos a los gobernantes y a todos los sectores del país a abrirse a las alianzas y consensos para buscar y encontrar alternativas y soluciones conjuntas que nos eviten una mayor catástrofe humana. La fe implica esperanza. La fe sin esperanza se vuelve tibia y muerte. No pasaría nuestra fe. La fe implica esperanza. La fe sin esperanza se vuelve tibia y muere. No pasaría a ser un conocimiento estéril. Los seres humanos somos personas tan frágiles que las crisis minan nuestras emociones y pensamientos. Es por eso que la fe y la esperanza deben tomar su lugar ante la amenaza. De esta forma, cuidamos también nuestras acciones. Gracias a Nicaragua Actual por el reporte y en otras informaciones, el exgeneral Hugo Torres califica como peligrosas las sanciones hacia el ejército de Nicaragua. Veamos este reporte de Boletín Ecológico. La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de la administración del presidente Trump al general Julio César Avilés y a un ministro del régimen de Ortega son hechos gravísimos. Y en este caso concreto, el general Avilés, más grave aún por ser el comandante en jefe del ejército. No es a cualquier funcionario que se le están aplicando estas sanciones, sino al jefe de la institución militar del Estado de Nicaragua, por acusaciones de participación en las violaciones de derechos humanos, en actos de corrupción, en apoyo al régimen de Ortega, y eso significa una calificación malísima para un cargo tan sensible como es el de la institución que tiene que velar
por la seguridad del territorio, por la soberanía y por la integridad territorial de Nicaragua. Gravísimo, repito, no está de más repetir el calificativo. ¿Qué significa eso a lo interno de la institución? Significa que ha de haber una honda preocupación en la oficialidad del ejército en este momento. Ha de haber desconcierto, ha de haber muchas interrogantes en la cabeza de la oficialidad sobre cómo va a repercutir esto en toda la institución. Entonces, creo que esta oficialidad, la gran mayoría de ella, que no ha participado en actos de corrupción, que no ha armado a paramilitares, que no ha propiciado la represión contra el pueblo, debe estar en estos momentos preguntándose qué va a pasar. Y qué va a pasar si permanece el comandante en jefe actual, el general Avilés, en el cargo. El general Avilés debería de renunciar a la institución para no arrastrar a esta hacia ese terreno de la descalificación, hacia ese terreno de la acusación tan grave como la que se le ha hecho a él. Creo que el Consejo Militar debería de reunirse para valorar esta situación y, lejos de cerrar filas con alguien que está siendo objeto de tan graves acusaciones, debería de aconsejar los pasos siguientes a dar para que la institución recupere el prestigio que ha venido perdiendo ante la población nicaragüense y ante la comunidad internacional. Que te ubiquen en el mismo nivel de Vladimir Padrino, el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, es gravísimo, es gravísimo. Ya esas señales que se venían dando en relación a otros funcionarios del régimen sancionados anteriormente, y principalmente al jefe de la policía y altos cargos de la policía, debía de haber sido leída correctamente por la comandancia del ejército para haber guardado distancia de manera significativa con las acusaciones, con las calificaciones que fueron usadas para sancionar a esa institución policial. Parece que no lo hicieron. Los norteamericanos se fueron a la yugular, no se anduvieron por las ramas. Todo el mundo especulaba que podrían ser otros generales los sancionados y se fueron a la cabeza de la institución. Supongo que porque tienen evidencias en sus manos muy serias. Recuerde que al ingresar al sitio web www.vocesenlibertad.com usted tendrá acceso a nuestra información y al contenido de nuestros medios aliados. Visite nuestras plataformas digitales, nos encuentra en nuestro sitio web como www.vocesenlibertad.com y también en nuestras plataformas de redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Así es, también les recordamos a todos ustedes que tomen las medidas preventivas ante el contagio del coronavirus. Lester, ¿nos puedes comunicar cuáles son algunas de esas medidas para que la población las tome en cuenta? Recordarles siempre distanciamiento social, manejar mascarillas y sobre todo un lavado constante de nuestras manos para evitar la curva del contagio del COVID-19. Así es, también los invitamos a todos ustedes que recuerden visitar nuestro YouTube, activar la campana de notificaciones, suscribirse para que usted no se pierda nuestros videos y siempre se mantenga informado. Sin más preámbulos, recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Buenas tardes. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz.